Vaya, dibujas muy bien. Gracias. ¿Puedo? Son realmente buenos, ¿eh? No sabía que teníamos un Picasso en casa. ¿Qué va? Lo hago solo como hobby. Me gusta mucho dibujar. Ya me gustaría poder vivir de esto. Ya no, claro, para poder trabajar de lo que a uno le gusta, no basta con hacerlo bien. Con tener la habilidad, quiero decir. Vamos, que para No, hacerlo. tranquilo, te capto, te capto. Ya. Sí, ahora tengo que encontrar un trabajo de lo que sea. Necesito algo de dinero. Ya, chico. Lo que pasa es que no encuentro nada. Ya. A mí me pasa lo mismo. No paro de tener entrevistas, pero al final, nada. Así que. Diga. Hola, guap. ¿Cuánto tiempo? Ey, oye, sí, ¿dónde te habías metido, cabrón? ¿Es que te había ratón jequear o algo de esto? ¿Sí? ¿Vernos hoy? Claro que puedo. Ningún problema. Sí, claro. Oye, mira, que no puedo hablar mucho ahora. No. Oye, oye, sí, venga, Juan. Dale, quedamos en una hora en la zona Galilea. Vale. Oye, ¿y tú sigues estando tan buenorro? ¿Sí? Venga, nos vemos. Hasta luego. Chao, 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 chao. ¿Ves? Otra entrevista, como siempre, pero seguro que al final nada. Bueno, yo te dejo que voy a perfumarme a ver si así tengo más gancho. ¿De acuerdo? Deséame suerte. Claro. ¡Suerte! Capullo sin escrúpulos. ¿Piensas que soy imbécil? A tu novio le vas a tomar el pelo, pero a mí no. ¿Sí? Sí, soy yo. ¿Una prueba? Sí, claro. ¿Cuándo? Ah, vale, por mí perfecto. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Adeu. ¿No te das cuenta que estás ante la mismísima Lady Gaga? ¿Quién? ¿Qué me estás diciendo? ¿No oíste a tu padre? Me parece que quedó bastante claro que te tienes que quitar todo esto de la cabeza. ¿Y qué es todo esto, mamá? ¿También os tengo que pedir permiso para hacer lo que me dé la gana en mi habitación? Luis, tu actitud no es la correcta, ¿eh? Me parece que esto no es así. Lo que no es correcto es cómo os comportáis conmigo, con vuestro hijo. ¿Qué queréis que haga? ¿Eh? ¿Cómo pretendéis que sea? Ah, sí. Normal. Aceptable. Un respetable abogado. Por favor. Dime, mamá, ¿qué es lo normal? Ni tú, ni nadie vais a impedir que sea como soy. Carlas, lo siento. No he podido llegar antes. Es que tenía poco tiempo. ¿Ahora vas a ser tú quien no lo aproveche? Desde luego que no. Me ha sorprendido mucho tu llamada. Un hijo también puede llamar a su padre, ¿no? Claro, y espero no sea la última vez. Me ha hecho mucha ilusión que me llamaras para tomar algo. ¿Dónde quieres ir? No sé, no tenía ningún sitio pensado. ¿Tú conoces algún sitio que esté bien por aquí? Sí. Quiero decir, no, realmente no. Tú vives por aquí. Pensaba que me llevarías a algún sitio que frecuentaras a menudo. Bueno, encontraremos algo que esté bien, no te preocupes. Hey, Carlas, creo que es el momento de que sepas algo.
Iván es mi pareja. ¿Y? ¿Y? ¿No me vas a decir nada más? Sí, que ya me lo imaginaba. ¿Qué esperabas? ¿Que montara un drama? Vaya, realmente no. ¿Cómo se nota que no me conoces? La verdad que... ¿En serio no estás cabreado? ¿De qué me iba a cabrear? Sé lo que pasó con mamá. Te hizo una buena putada, ¿que sí? Carlos, no tienes que pensarlo así. Las cosas cambian, las personas cambian. Y en fin, nada es eterno. Y el amor puede acabar o transformarse en otros sentimientos. No le tengo rencor a tu madre. Ni la juzgo mal por los hechos. Ni tú tampoco deberías. No, qué va, pero... Todo esto me ha hecho madurar, ¿sabes? Solo quiero que sepas que veo las cosas con otra perspectiva. Que ya no soy un niño, aunque tú sigas viéndome así. Y seguiré viéndote como mi niño. Ya sabes cómo somos los padres. De todos modos, te entiendo. Y lo siento. Si he actuado así es porque nunca quise hacerte daño. Joder, qué paranoia. Esconder, para proteger. Pero papá, ¿por qué? Soy tu hijo. Deberías confiar más en mí, ¿o no? Lo sé. Oye, Carlos, lo siento mucho. Supongo que antes el miedo de perder algo tan valioso como tu amor y tu respeto... Bueno, he empezado a comerme el coco y a liarla más. Estas limitaciones y prejuicios. Pero dime, ¿ahora eres feliz? Antes un depravado casi me viola. Como siempre tan exagerado, no has cambiado nada. Ya ves, es todo un profesional de la ciberseducción y el descarte. No, si a mí me da igual, ¿eh? Pero luego no me vengas con tus historias. Ay, es que estoy buscando algo serio y el ambiente es tan aburrido. Son todos tan mentirosos. ¡Uy, qué superficiales! ¿Así que vas a pasar una temporada aquí? Sí. ¿Serás pervertido? ¿Me estás mirando al pecho? No compares, Monsi. Quien yo traigo se va a su puta casa después. Que yo sepa, a ti no te roba nada. ¿Puedes decirte lo mismo, bonita? Eres un hijo de puta, Tony, un maldito hijo de puta. Huye. Es lo único que sabes hacer. Huir y follar con cualquiera.
love.